Tucau TV presentándote lo que fue la Thunder Fight número 42. Esta edición que contó con peleadores de primerísimo nivel. En la pelea estelar tenemos a José Daniel Medina enfrentando a Luis Da Costa. Medina de Bolivia, Da Costa de Brasil. Ahí en pantalla está Da Costa con 1,91 m de estatura. Luciendo la calza negra. Por el otro lado, Chicho Medina luciendo el short negro. Representando a Bolivia con 1,86 m de estatura. Y siempre las peleas en categorías super pesados son emocionantes. El público quiere verlas porque sabemos que son peleas que en cualquier momento pueden terminar. Hay poder de knockout en las manos de los peleadores. Aquí tenemos justamente representando a Bolivia a uno de los máximos exponentes en esa categoría, enfrentándose a un peleador brasileño con experiencia muy grande, en estatura, con mucha fortaleza física. Así que realmente había gran expectativa en relación a esta pelea estelar. Así es. Chicho Medina ahí conecta el jab. El brasilero contraataca con una low kick de derecha. Recordemos que Knockout Training Center, ubicado en el segundo anillo entre mutualistas de Alemania, Exingo Baití Comercial Mía Plaza, te ofrece lo mejor en cuanto a gimnasio, kickboxing, jiu-jitsu, MMA, crossfit, musculación, sala de cardio, box hit, para que puedas alcanzar tus objetivos. Ven y entrena en Knockout Training Center, jugadora de campeones. Fue el lugar donde se desarrolló este gran evento con esta pelea estelar que fue de lujo. Y estamos viendo el intercambio. Bien, conecta esa derecha fuertísima del brasileño que toca a Chicho Medina. Cae al suelo buscando ahí las piernas. Ahora teniendo el control del brasileño en el mejor momento, intentando finalizar al boliviano ahí con el ground and pound. Chicho Medina que busca ponerse de pie, que trata de recuperarse. Fuertísima, Pierre, esa mano derecha en forma de volea que conectó el brasileño. Manteniendo el control en la malla, un Chicho Medina que busca recuperarse, ponerse nuevamente de pie. Desde el primer asalto, una pelea emocionante. Perdió el equilibrio, terminó en cuatro apoyos en el suelo. Pero si algo tiene Chicho Medina, José María, es ese corazón. Corazón guerrero que lo hace levantarse e ir hacia adelante otra vez. Y hasta el momento que conectaba las mejores intervenciones era el brasilero Da Costa. Y ahí va nuevamente al intercambio Franco Chicho Medina. Nuevamente ahí en la malla. El brasileño intentando hacer su trabajo. Valiente, como decías, Pierre, José Daniel Medina, levantándose, nuevamente tomando el centro de la jaula para intercambiar golpes. El brasileño nuevamente busca ahí hacer un trabajo en la malla. Hubo un golpe ilegal con la rodilla. Interviene el referí de la pelea. Y ahí, Pierre, de acuerdo al reglamento, hay 5 minutos para que el peleador pueda recuperarse. Y vuelven nuevamente a las acciones. Pierre, y en cada intercambio había ese peligro latente de que uno de los dos pueda caer. Son de esas peleas donde se siente la tensión en el aire, porque eso puede terminar por nocaut en cualquier momento. Así es. Bien, ahí la mano derecha que conecta a Chicho Medina. Y como de,
decías, cualquier momento se podía acabar la pelea cuando el brasilero conecta una mano derecha a José María que tiran a la lona Medina. Un golpe en el timing perfecto, Pierre, en el momento fuertísimo en que el brasilero buscaba justamente trabajar con la low kick, conecta esa mano derecha en forma de recto que va directamente al rostro de Chicho Medina, nuevamente ahora por encima. El brasileño intentando ahí trabajar a ras de lona, sin embargo neutraliza muy bien el boliviano, saca ahí las caderas, trabaja con el codo. Creo que fue muy importante también para Chicho Medina mantener la calma, Pierre, en esos momentos difíciles, el hacer uso de esa experiencia que tiene, neutralizando, pero creo que sin lugar a dudas este primer round fue para el brasileño. Así es, un round que favorece al brasileño. Estamos hablando de Luis da Costa, pero se inicia el segundo asalto y era decisivo. Chicho Medina tenía que salir siendo más agresivo, José María, porque ya había perdido un asalto, así que veamos cómo le fue a Chicho Medina. Y agradecemos a nuestros auspiciadores oficiales de este espectacular evento Thunder Fight en su edición 42 aquí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Reactor y Reactorate, que nos vienen acompañando ya hace tiempo y que hacen posible de que podamos realizar en Bolivia este tipo de eventos, que promueven a nuestros talentos bolivianos y que le dan la oportunidad también de poder mostrarse a nivel internacional. Ahí el intercambio en este segundo asalto, mejor ahora Chicho Medina en ese intercambio. Bien ahí conectando esa derecha, nuevamente el intercambio. Nuevamente el brasileño haciendo uso de su fuerza, de su fortaleza física, intentando ahí mantener el control, tratando de llevar la pelea a ras de lona. Logra salir de esa posición Chicho Medina. Dos golpes por parte del brasileño. Se ríe Chicho Medina, tratando de hacer el juego psicológico, nuevamente esa derecha que conecta en el momento en que intentaba conectar la low kick. Bien ahí con el volumen de golpes Chicho Medina, y que también hace un trabajo al cuerpo que creo que era muy importante, y finalmente logra lo que quería y un terreno en el que se siente muy cómodo el boliviano. Queda ahora por encima del brasileño. Y creo que esto fue muy importante en este segundo asalto, Pierre, para poder ir inclinando la balanza hacia su lado por parte de Chicho Medina. Así es. Chicho Medina era el que hacía el mejor trabajo en este asalto, y ahora que derribó y está controlando, se está llevando definitivamente el segundo asalto. Una pelea pareja hasta el momento, José María. Y era cuestión de quién aplicaba mejor su estrategia para ver quién se llevaba la victoria. Así es, ahí estamos viendo. Chicho Medina manteniendo el control, tratando poco a poco de mejorar la posición, ahí intentando hacer la montada, no puede. Ahora se va a tomar el cuello, se escapa el brasileño y nuevamente se ponen de pie. Creo que fue una pelea, Pierre, en la que pudimos ver de todo. Pudimos ver intercambio en la pelea de pie con los puños. Pudimos ver también técnicas de pierna, pudimos ver lucha. Creo que eso hace emocionante el poder mostrar las artes marciales mixtas en sus diferentes facetas, y creo que ahí está la capacidad de los atletas de poder ser completos, de poder ser versátiles y adaptarse
al juego que más les convenga. Así es. Chucho Medina, bien el trabajo que hacía en este segundo asalto. Y se lo lleva claramente. Logra derribarlo una vez más. Bien en este momento Chicho Medina conectando los codos. Ahora en la montada, cuando faltan 20 segundos para finalizar el asalto, empieza a golpear. El brasileño solo le queda en este momento resistir y hacer que los segundos pasen para nuevamente poder ponerse de pie, terminar el asalto y volver a comenzar uno nuevo. Bien ahí Chicho Medina, termina con todo este segundo asalto, golpeando y llevándose claramente, lo cual hacía, Pierre, que la pelea se ponga aún más emocionante, porque todo se tenía que definir en el tercer asalto. Así es, quedaba que ambos peleadores ejecuten correctamente su estrategia. Se inicia el tercer asalto, sale Chicho Medina yendo con todo. Bien ahí Chicho Medina, que conecta el upper y el cruzado. Bien la mano derecha que conecta el brasilero. Dame que te doy. Ahí ambos estudiando el momento para conectar sus mejores combinaciones. Un asalto para cada uno. Y ahora se buscaba ampliar la diferencia. Y hay evidencias de cansancio en ambos. Fueron realmente rounds muy intensos, pero creo que más resto físico tiene el boliviano en estos momentos. El brasileño se toma su tiempo, aunque ahí conecta una buena derecha. Ya vemos el pómulo izquierdo de Chicho Medina con un corte. Bien ese jab de izquierda que conecta a Da Costa. El 1 y 2. Responde con dos golpes también Chicho Medina. Intenta con el codo nuevamente la derecha de Da Costa. Intercambio durísimo. Golpe por golpe. Intenta ahí el trabajo en el cuerpo Medina. La izquierda otra vez del brasileño. Inteligentemente va agarrar la pierna el boliviano, tratando de mantener el control. Lo logra. Y creo que se hizo más fácil en la medida en que el resto físico del brasileño, Pierre, fue menguando. En el primer asalto hizo muy buenas defensas de derribo. Sin embargo, ya aquí ahora, cansado, Chicho Medina logra llevarlo a un terreno en el cual sabe desenvolverse muy bien. Y a pesar que en este momento no hay un trabajo efectivo de ambos, Chicho Medina está la situación, está arriba en la situación ventajosa. Así es, aunque en este round creo que después de un intercambio muy parejo, creo que quien ha mantenido el control y está en una posición favorable es Chicho Medina. Por lo tanto, creo que eso influye en la puntuación de los jueces en este tercer asalto. Ahí intenta ponerse de pie el brasileño, tratando de utilizar la jaula.
golpeando al cuerpo, tratando de mantenerse activo a Chicho Medina para que el referee no los ponga en pie. Finalmente logra el brasileño hacerlo, intenta nuevamente el derribo, quiere ahí tomar el cuello del brasileño, hace bien la defensa de derribo. Así es, y quedaba todavía un largo minuto. Cuando vemos ahí José María, que el brasilero mete los dedos en el ojo de Chicho Medina, a lo que se denomina piquete de ojo. Y ahí comenzó José María una situación bien extraña que se dio ese día en la Thunder Fight número 42. Ahí estamos viendo las imágenes en cámara lenta, donde se ve claramente en el momento en el que intenta Chicho Medina ejecutar un nuevo derribo, el brasileño trata de tomar la distancia, hacer la defensa, pero es claro el piquete de ojos. Justamente por eso tiene que detener la pelea el referee de la pelea. Y eso obviamente generó una polémica. El brasileño quería continuar. Por el otro lado, Chicho Medina por momentos parecía que no podía seguir. Bueno, fue José María que, a pesar de la controversia, lo que pasó, la Thunder Fight pidió los videos, toda la documentación necesaria, la envió a la asociación, a la Comisión Atlética Brasilera de MMA, y ellos han dado un fallo que como organización, como promotora, estamos obligados a respetar.